que se vio de Barcelona. Mira lo que dice la planilla de Guayaquil. Barcelona 0, Delfín 1. Eso fue el Chucho. Barcelona 2, 9 de octubre 2. Eso fue en el... aquí, aquí, sí, el Monumental. Barcelona 0, Católica 0. Aquí en el Monumental. Y hoy, Barcelona 1, Liga de Quito 1. No ha ganado ni un partido. O sea, el único triunfo en Guayaquil es contra Musurruna. ¿No lo tienes? Pues este, tal vez, la este, el puesto de Barcelona. Guayaquil 7, Barcelona Musurruna. Chucho. Claro, sí. Ese es el único partido que fue el único que jugó bien. Ese día jugó bien, o sea, también sobrado, ganó sobrado. No es Musurruna, ¿no? Sí, es Musurruna, pero Ganó sobrado. Ahora, yo creo que se vienen pruebas de fuego, se vienen partidos como el Clásico. El próximo contra Gualaceo, por ejemplo, si no lo saca adelante Barcelona, es que, a ver, nos ha mostrado la historia que eso de yo mantengo un ciclo a rajatabla, y es que el proceso, y entiendo que no hay plata en Barcelona a lo mejor para despedir técnicos, y que a lo mejor ya a esta altura va a ser muy difícil contratar a otro, lo que ustedes quieran, pero ¿qué sostiene a Célico realmente? Célico, yo creo que lo sostiene en cierta parte la imagen que tiene, como abrí el comentario, en el fútbol ecuatoriano. Que si Célico fuera un desconocido, ¿no? Hay un técnico que trajeron de Perú, de Argentina, pero ya estuviera, yo creo que ya estuviera sobre la cornisa. Y no importara el famoso proceso ni nada de eso. A Célico lo sostiene realmente el nombre que tiene en el fútbol ecuatoriano. Que si Célico tuviera otro nombre, uno que no conociéramos, un ignoto en el fútbol ecuatoriano, o un inédito, perdón, en el fútbol ecuatoriano, yo creo que ya ni el proceso, ni lo contractual, ni nada lo sostendría. O sea, estuviera pendiendo de un hilo por el fútbol que está practicando Barcelona. Y que decía, lo más probable es que de aquí a lo que falta en estos pocos partidos, a ver una mejoría de Barcelona, ya nos va pareciendo difícil cuando luego aparecen las ruedas de prensa diciendo el próximo partido, los correctivos, y el próximo partido, y ya vamos a ver, y que lo de aquí, que la línea de tres, y que dos delanteros, y que 4-2-3-1, 4-3-3, y que se fue Manuel. Dirá de nuevo que el próximo partido resolveremos los problemas. Es el tema realmente, ¿qué va a suceder de aquí en adelante cuando no se avisora realmente que haya un gran cambio en Barcelona, que algo pueda mejorar, aún más cuando incluso hasta se le han ido jugadores como Emmanuel Martínez, y lo sumo Mastrani en cierta forma, porque, a ver, no digo que se extraña, o no digo que yo diga, sobre la redundancia, que Mastrani es el que debe salvar a Barcelona, pero al menos tienes otra opción de delantero. La ausencia de otro 9 como Mastrani hace que Cifuentes, por ejemplo, tenga que terminar todo el partido. No es solución, que tampoco lo era Mastrani, pero al menos tienes otra característica de jugador allá arriba. O sea, puedes jugar un poco también con esas opciones, y ya ni eso tiene Barcelona. No pinta bien definitivamente para Barcelona el futuro. Y eso que si Cifuentes se lesiona, es como mal con él, peor sin él. ¿A quién pones? Hay que improvisar, no creo que se la jueguen con un chico como Bando. Fidel allí, Díaz allí, no lo sé. Barcelona no tiene gol, Barcelona no tiene volumen de juego, pocos remates al arco en los últimos partidos, le cuesta realmente, salvo aquel partido contra Musurruna, donde se sobró, donde fue infinitamente superior y dio un bailecito, hasta le dio el chico Bando, cobra el penal cuando iban 4-1, el resto lo de Barcelona es una lágrima, no me gusta para nada, y ya este tema del inicio de Barcelona, los primeros 10 minutos donde parece sale con todo, y uno dice, bueno, ahora sí parece que este partido lo vamos a ver de otra manera, que este va a ser el Barcelona que quiere Célico, otra vez se termina cayendo y termina siendo dominado. Si no es una, es Chan de Juana, o sea, hay partidos en que no, o sea, se le atraganta el gol, hoy día entró a los 3 minutos, no lo supo aprovechar, se tiró atrás después de los 15, y prácticamente no pudo ni resolver todo lo que se presentó en el partido. No vamos aquí a sorprendernos que pierdas a Rendón y ya se venga abajo Barcelona. Algo de eso le pasó al técnico, porque no cuenta con Quiñones, ¿no? Y lo de Aymar, que no está bien de central, ponerlo a un costado, primero de marcador y después de carrilero. Y Liga, en un mal, para mí no fue bueno el partido de Liga tampoco, no le funcionó ni Ángel González, ni Alvarado, ni Molina, y a pesar de eso siempre estuvo creando peligro.
No sé si se fue cansado el Cholo Luna, porque era el jugador más importante de Liga, hasta los 60 más o menos. Después refrescó con Gamba, Hoyos, acertadísimo, porque él metió el gol, él tiene remate, algo que le faltó a Molina. Para mí, un jugador que tiene esas dificultades a veces para dominar, y delantero que no domina en el área no sirve si no tiene cuerpo. Pues Panagonó es un jugador que te domina poco el balón, pero es muy acertado a la hora de entrar un cabezazo, algo que Molina no pudo hacer porque estuvo bien cuidado por Sosa y por Paco Rodríguez en buena parte del partido. Realmente los dos tienen problemas, pero lo de Barcelona es mayor. Por lo menos tú en Liga destacas el partido de Quintero, el partido de Piovi, de Luna, pero en Barcelona, ¿quién destacas? A Burray, a Rodríguez, y ahí paras, ahí vas parando. Yo a Burray, no quiere decir que Rodríguez haya jugado mal, pero digamos, el destacado es Burray, exacto. Es el que tuvo trabajo. De ahí tú decías algo en el partido. Todo el peso del partido sobre la defensa de Barcelona. Sí, demasiado. Rodríguez y Sosa tienen que barrer, sacar. Demasiado. Todo. La pelota volvía y ellos tenían que rechazar, jugar, y el arquero tenía que extremarse. Era demasiado. Habría sido un milagro si tú le empataba. Y eso que ya Liga ya había bajado un poco en el momento que... creo que tenemos... Me pareció haber oído, no, creo que escuché por otro lado. Estamos esperando entonces la llegada del profesor Zubeldía, creo que es el primero que va a intervenir. Pato, sí, adelante. Estamos a la espera, creo que en un par de minutos ya tendremos a Zubel, técnico de Liga de Quito. ¿A quién? A Zubeldía.